Queridos hermanos, Jesús, nuestro Señor, el vencedor único de la muerte, el vencedor único del pecado, entra en nuestra casa como pan que nutre a los hambrientos, los que tienen hambre. Jesús entra para nutrir, para alimentar, Él que es el pan de vida. Primero, el hambre de la vida eterna. Jesús entra para saciar ese hambre. Pero también Jesús tiene poder sobre toda la materia del mundo. Es el buen pastor, es el pan de vida eterna. Pero también Jesús es el que sostiene nuestra vida terrena, nutriéndonos. Por eso Él dice que tenemos nosotros que primero preocuparnos del reino y el resto nos será dado por añadidura, como lo dice en Mateo 6, 25 a 34. Jesús entra entonces para sostenernos espiritualmente y corporalmente, llenándonos de gozo pascual. Y nos habla amorosamente, nos mira amorosamente, bendiciéndonos, nutriéndonos y dándonos todo lo que nos falta para sentir su amor en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras casas. Escuchemos a Jesús que nos habla hoy en el Evangelio. ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Decid a la gente que se siente en el suelo. Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Sí, queridos hermanos, Jesús se preocupa de lo que vamos a comer. Su amor es inmenso. Murió y resucitó por ti, por mí. Y está vivo, camina con nosotros. Cuando tenemos hambre, Jesús lo sabe. Se preocupa de lo que vamos a comer. Su amor entra en los pequeños detalles de nuestra vida. Jesús te conoce. Sabe todo lo que tienes en tu armario, en tu cuenta. Si la tienes, o en tu bolsillo, o en eso, no es tu qué, sabe todo lo que tienes. Por eso, Jesús también pasa, muy preocupado por lo que no tienen de comer. Pasa también pidiendo, si podemos decirlo, a los que tienen para que den, a los que no tienen. A sus amigos, Jesús les dice justamente que digan a la gente que se sienta al suelo para que, para comer, sentaos, para tomarlo. Esa palabra debe salir de nosotros en estos momentos. Pensar como Jesús. Jesús está pensando en los que no tienen para comer. Y nosotros tendríamos también que tener ese pensamiento. Y actuar. Decir a la gente que se sienta. Se siente. Para tomarlo. Llamando a esa persona. O enviándole algo.
Es un compañero de trabajo que lleva tiempo con un problema. Se le puede ayudar. O un familiar que no tiene recursos, ingresos, nada. Le puedes mandar algo. Hay que preocuparse de los que no tienen lo que nosotros tenemos, siguiendo las huellas de Jesús. Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. ¿Cuántas cantidades de comidas que se echan, que echamos? Por no haber pensado en los demás. Que Jesús, en este día, entrando en nuestra casa, si no tenemos pan, que nos lo dé. Pero si tenemos lo que sobra, que nos dé ese don de pensar en los demás. Así nos estaremos santificando por obra del Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jesús, que queremos que nos llene, que tenemos que nos preparemos de verdad a experimentar un Pentecostés muy, muy ungido, ungidor, que toda la iglesia se renueve después de pasar. Si consideramos ese confinamiento o esa cuarentena como el tiempo que los apóstoles pasaron con la Santísima Virgen María en el cenáculo, esperando el Espíritu Santo, que ese tiempo de verdad sea un tiempo de invocar al Espíritu Santo, esperando que renueve mi vida, tu vida, la vida de toda la iglesia. ¿Quién no veía que realmente esa renovación es necesaria? No sé qué tipo de ojos tiene. De todas formas, con los ojos de la fe, es necesario. Es necesario. Y es urgente. Ese soplo del Espíritu Santo lo necesitamos todos. Que nos llene por la intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos. Y recibamos la bendición de Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Thank you.